Bueno, Pain contra Mario. CBG Gaps contra Vector Rex. Vemos el Meat Brawler, baby. Qué raro ver este cambio de personaje de parte de Gaps. Claro, yo sé que Gaps usa varios personajes, pero no sé, como que verlo sin el Game & Watch es medio extraño. Yeah, for sure, es uno de los que más usa. Pero I think he's using my favorite set de Meat Brawler, que también I dabble a little bit, lo uso también. He's a really fun character. Tiene muchas herramientas que se parecen a herramientas de otros personajes, por ejemplo el Nair. Muchas personas tienen un Nair así, pero it's a pretty solid one. He's utilizing the bowling ball, the shot put. Oye, y el OP, ese OP es bastante bueno. Kills early, a good out of shield option. Yeah, so far, Vector X ahora por fin logra entrar ahí sólidamente, consigue un poquito de percent. Me está gustando un montón como ahorita Gaps está usando la plataforma para tirar su bowling ball a literalmente la esquina del safe. Ya él se sabe el macho. ¡Uy! Boom backer. Tú tienes que posicionarte para usar ese proyectil, sí. Porque tiene una trayectoria bien peculiar. Y vemos que tiene el down B como el de CSS, similar. Ok. El great value de CSS. No, nowhere near as good, pero le da opción. Recovery, pero ahí, not the best. Ya veo por qué es great value, mi gente. Yeah. Not the best. Pero es una de las únicas maneras que él puede variar su recovery. Bueno, vamos a usar el neutral de mi brawler. Al momento, Gaps está jugando un poquito más cómodo. Y Vector está jugando un poquito más paciente. Se separa para ver qué él puede lograr hacer. Por ahora no hemos visto gran diferencia. 54% Vector Rec, ambos en sus segundos stocks. Vamos a ver cómo logran este juego. Aquí Vector Rec logra conseguir little 1-2 hit combos, pero Gaps is outpacing him en términos de damage. Lo que te había dicho, Gaps juega un juego super mental. Él te va. Muy bien. Buen combito ahí. Take it back, Snacks. Ya, he evened it up pretty quickly. He did even it up. Pero volviendo a lo que te comentaba de Gaps, Gaps siendo un jugador muy mental, él te juega súper agresivo al principio y después se aleja. Y a ti te molesta el que se aleje, eso tú le juegas más agresivo. Yeah. Bueno, el Osmash no llegó a conectar de parte de Gaps, pero ahora mismo Mario, buscando sus backers, que son bien fuertes. Ahí Gaps está buscando cacharlo con el OP, que este person might kill. 120%. Gaps. Y 124%, mama. 124% Mario en su segundo stock. 120 Gaps. Ambos literalmente están súper bien. Pero el OP conecta. El OP conecta. Ese OP es a pretty good move, I'm not gonna lie. Y ahora Vector X needs this stock. Necesita cachar algo en safe. Pero Gaps does not play unsafe when he's playing the lead, bro. He rarely goes for something. A menos que el lead sea bastante drástico y va por un 9 o algo para chavar, él juega bastante safe. Él te sorprende. Definitivamente yeah. Te sorprende porque tú esperas que, exacto, you're safe, ya tú tienes tu segundo stock, you don't need to hurry. Pero él dice, nah, I won this game already. Yes. Oh, my God. Oh, mama. Él actually tuvo el read, pero el posicionamiento estaba mal. That F-smash would have been devastating. Bueno, no voy a decir que esto le cuesta el juego, pero ahora ambos en sus últimos stocks. Vamos a ver si Vector Rex puede irse un poquito más agresivo. 56% él, ahora 43%. Ese forward smash no fue muy bueno que digamos, pero tenemos los uppers. Y Vector Rex tiene un chance. Ambos en sus mismos porcentajes, 84 ahora Gaps. Y ya un up smash con esta 902%. Pero está buscando un backer, un up smash. Gaps logra conseguir el attack. Buscando ese backer, not quite. Wow, ok. Eso fue un risky option, pero me gustó de parte de Vector X. Realmente sí, Vector Rec arriesgándose, no tiene mucho que perder. Está todavía en su primer juego. Y conectando con un up smash, se lleva el juego contra Gaps. Número uno. Bro, le diste a un Mario que estaba mirando para la otra dirección. Así mismo es. One of the classic blunders. 1-0. 1-0 favor ahora de Vector Rec, llevándose el primer juego contra Gaps. Gaps no está haste, él sabe lo que está haciendo, él está tranquilo mirando a Gabi. Gabi siendo su distracción. Y Vector Rec tranquilito claro, también. Victory. Ahí viene el hermoso caballero. Oh God, bro, ese es Beach. Ese es Beach. Oh. Ese es Beach, oh. No, the long pause. Oh, Beach. ¿Es Beach? Oh. La H no suena. Ay, vamos. Yo, bicho, ¿cuándo vienes para acá? Mira, perdí un juego. Hey, man, eso es un acknowledgement. He's like, okay, Vector, I need the main to beat you. You know, you're not bad. Like, you're pretty good. Nah, es que tiene miedo.
Hey, hey. Bueno, if you want to look at it that way, también, maybe. La narrativa está linda. Pero no, embuste, ¿no? Sabiendo que el Mario de Vestor Rec hay que respetarlo. So, vamos a jugar ahora en 18%, 25%, 32% ahora mismo, pero Vector Rank en 83%. Vector Rank aquí, tratando de conseguir some extra damage. Mamá, siempre me molesta ver ese como que el ¿cómo se dice? It's a bit unsatisfying, yeah. Pero al mismo tiempo, qué bueno. Ajá, como que, I'm safe, qué bueno, pero como que, diablo. He could have killed me, I don't know. Ok, vamos a ver. 114%, 82% Gabs. Vector Rec está tranquilito, cancelando la bomba con el up smash. Ok, un backer conecta, hubo un trade con la silla y, y el backer. Uf, ¡a la lucha libre! Bro, ese up smash está difícil punisharlo. Vector Rec tiene que estar ready para eso. Así mismo es. Un dropear shield a veces. Un Nair bajando abajo del stage. Mario, dejando a Gabs en 118%, tiene que buscarle ese stock de inmediato. Al momento estamos viendo los uppers de Game & Watch. Game & Watch siendo uno de los personajes, en mi opinión, más annoying del juego. Pero normal, hay que respetarlo. So, ahí vemos un air dodge para entrar al stage. 127%, 74%, conectando con un up smash. Llevándose el primer stock de Gabs. Ahí un roll cuestionable de Gabs. Gabs still on the offensive, getting a huge amount of percent already, 108%. Por ahora, Vector Rec en 111, haciendo un back throw, queriendo buscar el backer, no lo encuentra. Me gusta que Vector Rec está going for like, tratando de alinearlo para hacerle un edge guard, un fair arriba o algo, porque es la única manera que tú puedes darle un stock así a Game Watch, porque el recovery es tan bueno, pero he's not being able to do it. Sin embargo, 69% a 126%. Poco a poco, Vector Rec está creciendo está cerrando el gap. Bueno, por ahora Gap buscando el OB para ver si podía conectar de alguna forma contra Vector Rec. No lo encuentra, pero la bomba sí conecta y nos llevamos el segundo stock de Vector Rec. Tienen que estar ready porque el primer hit del fair no conecta la bomba. Así que él tiene un breve momento para reaccionar, hacer algo. 89% Gaps y 23% en su último stock. Vector Rec. El juego está luciendo más a favor de Gaps en estos momentos. Bueno, up smash de parte de Vector Rec, dejando a Gaps en 108%. Pero no es suficiente para llevarse el segundo stock. El backer. Está difícil landear. Consigue tres uppers corrido. Vector Rec ya con 74%. Me gusta así como Vector Rec está variando el recovery. Pero aquí está difícil. Está bien apretado como está. O sea, esto está bien apretado, punto. Vamos a ver si Mario puede hacer un back throw y se lo lleva, pero no. Mata todavía. Ok, vamos a hacer otro back throw. Y todavía. Está un poquito stale ya. La segunda vez. ¡Oh! Pero por fin el backer lo coge. Un buen backer de parte de Vector Rec para llevarse el segundo stock de Gabs. Yo seré honesto, yo creo que con un Gimp y posiblemente eso, Vector Rec se puede llevar este juego. Pero hablé muy temprano. Ahí, smash lo va a coger. Ahí vemos a Gabs llevándose el primer juego, empatándolo. Uno más para continuar al próximo round. Vamos a ver cómo está al momento el bracket. Estamos viendo a Delta contra Fenrir, Gabs contra Vector Rec. Ahorita vamos a ver a Gabi contra Kuga. En Losers vamos a ver a Xbox contra Alex. OMG The Beast. Hace tiempo que nos vemos a Alex ZX, actually, que volvió. Sí, muy feliz de verlo aquí nuevamente. OMG The Beast contra Minuto. Cougar le pierde a Broco, pero Jules va contra Broco en unos minutos. Ahora empezamos el tercer y último juego del Winner's Quarters. ¿Qué tú crees? Vamos a ver si Vector Rec puede hacer un ajuste del último juego and be able to overwhelm Gabs de alguna manera. Yo siento que vamos a ver un Gabs mucho más dominante. O sea, no va a dejar nada salir. Va a querer jugar bien agresivo. Y determinar que este es todavía su juego. Bueno, conectando esos annoying uppers, dejándonos 95%.
Y el OB, pues, para salvarse, no había mucha opción. Estamos viendo un Gaps sumamente dominante, como tú estabas diciendo. Ahora por fin Vector X tiene la oportunidad de coger un poquito de damage. Bueno, Vector X ahora mismo haciendo los famosos uppers de Mario. Ya no es 75, 81%, ahora 87%. Fíjate, para estarlo habiendo perdido por un gran, you know, un porcentaje, lo ha recuperado poco a poco. That's right. I do think Gaps has thrown out quite a few reckless down airs and down smashes in a row. Oh, man. Y le está costando. Porque ya Vector X está catching on. Así que Gaps va a tener que variar un poco. No solamente lo ofensivo, pero las opciones defensivas, como a él mismo le cogió ese rol. Es que yo siento que, me puedes corregir, que Gaps está jugando como un poquito muy tranquilo, como estás diciendo. Bueno, maybe tranquilo en el sentido de que he's not... No, he's not pressured, you know. He's throwing out hitboxes que son buenos. Yes. Y esa es parte del game plan de Game & Watch. Pero ya como que Vector is catching on y Gaps is not in the best spot. 82%, 142%. Y Vector todavía en su tercer stock, haciendo una buena recuperación al stage. Tiene que tener que con esas bombitas, una bombita que conecte, es game over para ese tercer stock. Pero 102% tiene a Gaps. El downbeat lo saca hacia la derecha. Conecta con el downer. Bueno, vamos a ver a Mario. En todo 147. Y wow, la bomba no lo llega a sacar del stage. Estamos tranquilitos. Un buen grab ayudaría un montón a Vector. Y ya. El OP lo va a lanzar off the stage. Vamos a ver si con el bacon conecta algo. Wow. Pescado. Ok, estamos viendo que Gaps no ha podido conectar algún movimiento para llevarse el tercer stock de Vector Rec. Buen grab, el upper. Y ya, y ya. Ya, Dios mío. Bueno, por lo menos. It was looking like Gaps was not going to be able to find the stock, pero por fin lo logra encontrar de esa manera. Pero ya 113%, ahora 124%, un lead gigantesco para Vector X. En el caso de Gaps, él puede limpiar a Mario de alguna forma. El problema es cómo. ¿Cómo lo va a hacer? En 144% Gaps. Y pero Vector X es su segundo stock. Buen up smash, no conectado porque tenemos escudo. Pero Vector X jugando mucho más tranquilo de lo que usualmente juega. Está pensando en lo que debe hacer. No quiere perder este juego. Claro, porque es que en esta situación, overcommit es darle a Gaps el camino para rápidamente correr el lead. Porque Gaps, eso sí, like, nobody can deny, once he gets rolling, es difícil pararlo. So, Vector is denying him that right now. Bueno, pide parte de Gaps para no dejar que el nerd de Mario conecte. ¡Uy! Y aquí, ya Gaps found his in. Vamos a ver si Vector logra hold on. Ya el gap en porcentaje se está cerrando poco a poco. Ya mismo Vector X is going to be in danger of losing a stock. ¡Uy! Los dos no conectan con su up smash. Este juego está larguito, pero qué bueno, porque ambos están jugando su juego tranquilito, pero sí conecta el up smash. Ese up smash, si no me equivoco, ha quitado ya como 3 stocks este set. Sí, no, verdad que Vector está... No está machando su up smash, lo está usando en momentos adecuados. No lo está usando ni a distancia, es cuando está Gaps literalmente al lado de él. Buen down air de parte de Vector, solo conectando una vez. Pero lo pide Gaps conectando. Buen up smash, vamos con los combitos de Mario. Ese up smash aquí lo seteó en la plataforma para eso. Tenemos que tener cuidado con ese upper de Game & Watch, pero conectando con los martillos, 54%. Ahora mismo yo puedo decir que esto es un even match, porque si Gaps sigue jugando como está jugando, que se queda brincando, buscando, él puede ganar este juego tranquilito. Game & Watch en dos o tres interacciones rápidamente cierra este gap. Sin embargo, 83%, Game & Watch is the third lightest character in the game, so definitivamente está en peligro already. Otro raw up smash o up smash así lo va a quitar. Ahí vimos un up smash medio peculiar de parte de Vector Rex, pero llegó a conectar como quiera, dejándolo en 103%. El backer conecta con la bomba, no, lo desactiva. Gaps está jugando lo más safe, está jugando la distancia con la bomba. No ha logrado conectar con la bomba, though. Buen downer. Honestamente, tengo miedo de cómo puede culminar este juego. Me duele el pecho.
Hector está utilizando su backer de una manera muy buena, su hitbox más disuente. Y coge el stock con el down air. Allá rebota. Good stuff para Victor X y éxito a Gabs. Si yo puedo pensar, yo creo que este es el primer juego que Victor Rex se lleva contra Gabs. Hay que ser bien honesto. Felicidades a Victor Rex en ese logro. For sure, for sure. Gabs siendo